Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de diciembre de 2019. Tema: Dios, preservador del hombre. Texto de oro: Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lectura alternada: Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Lección sermón, leeré de la Biblia. Segunda a Timoteo. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Salmos. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Primera de Pedro. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no temáis por temor de ellos, ni seáis turbados. Salmos. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Génesis. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dijo pues Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofe. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca,
para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Hebreos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda a Timoteo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia
de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Protección para las reivindicaciones del ser armonioso y eterno se encuentra solo en la ciencia divina. En la ciencia del cristianismo, la mente, la omnipotencia, tiene todo el poder, confiere firme galardón a la justicia y muestra que la materia no es capaz ni de sanar ni de enfermar, ni de crear ni de destruir. Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad, Él endereza nuestra vereda. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. Si vivimos en desobediencia a Él, no debiéramos sentir seguridad, aunque Dios sea bueno. Liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo desarrollo espiritual verdadero. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado, y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava al cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. La ciencia cristiana demuestra que sólo los de limpio corazón pueden ver a Dios como lo enseña el Evangelio. En proporción a su pureza es perfecto el hombre, y la perfección es el orden de la existencia celestial que demuestra la vida en Cristo, el ideal espiritual de la vida. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza, en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos en la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados
en la destrucción del error y del mal, los cuales propagan las funestas creencias de pecado, enfermedad y muerte. Le es difícil al pecador aceptar la ciencia divina, porque la ciencia le hace ver que él es nada. Pero cuanto más pronto se reduzca el error a su nada primitiva, tanto más pronto aparecerá la gran realidad del hombre y se comprenderá su ser genuino. La destrucción del error de ningún modo es la destrucción de la verdad o la vida, sino que es el reconocimiento de éstas. En Isaías leemos: «Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto». Pero el profeta quiso decir que la ley divina agita a la creencia en el mal hasta el fondo al traerla a la superficie y reducirla a su denominador común, la nada. El lecho fangoso de un río tiene que agitarse para purificar las aguas. En la quimicalización moral, cuando se agravan los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos en nuestra ignorancia que el Señor ha producido un mal. Pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara al llamado pecado y sus efectos, solo para que la verdad pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad de pecar. Arca, seguridad, la idea o reflejo de la verdad, que se demuestra que es tan inmortal como su principio, la comprensión del espíritu que destruye a la creencia en la materia. Dios y el hombre, coexistentes y eternos, la ciencia que prueba que las realidades espirituales de todas las cosas son creadas por él y existen por siempre. El arca indica la tentación vencida y seguida de elevación. La esclavitud del hombre a los amos más crueles, la pasión, el egoísmo, la envidia, el odio y la venganza, se vence solo mediante una lucha enorme. Toda hora de atraso hace la lucha más severa. Si el hombre no triunfa sobre las pasiones, destruyen su felicidad, su salud y su condición de hombre. Aquí la ciencia cristiana es la panacea soberana, dando fuerza a la debilidad de la mente mortal, fuerza que emana de la mente inmortal y omnipotente, y elevando a la humanidad por encima de sí misma hacia deseos más puros, sí, hacia el poder espiritual y la buena voluntad para con los hombres. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan, y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad se someten a la espiritualidad, y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. El hombre científicamente cristiano refleja a la ley divina, llegando así a ser una ley para sí mismo. No comete violencia contra nadie, tampoco es calumniador. El científico cristiano
dirige su conducta con prudencia y es honesto y consecuente al seguir las indicaciones de la mente divina. Tiene que probar en su manera de vivir, así como sanando y enseñando que el camino de Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. El género humano se mejorará por medio de la ciencia y el cristianismo. De la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo, porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza, fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar de enfermedad. La verdad es un alterante para todo el organismo y puede sanarlo completamente. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza, que son las señales del camino de la ciencia. Contemplando las infinitas tareas de la verdad, hacemos una pausa. Esperamos en Dios. Luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. De Miscelánea de Mary Baker Eddy, página 237. Para los científicos cristianos, vea Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.